La red nunca estuvo tan activa. Con estas dos mujeres no hay excusa para no ponerte en forma. Ejercicio, baile, consejos y mucho más tendrás de lunes a sábado a las 9 de la mañana. Todas nuestras redes sociales activas para que te ejercites con nosotros. Recuerda, Ana y Karen te darán ese toque de energía que necesitas. Hola, hola, buenos días mis amigos de Diario Digital Cronio. Es un gusto estar acompañándolos, que ustedes me reciban en sus casas, en su oficina. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial a mi familia, a mis amigos que nos están viendo, a todos ustedes que nos están, sintonizando este canal en este su programa Bailando. Qué delicioso el clima que tenemos estos días, ¿cierto? Se siente ese olorcito a Navidad, ese amanece, bueno, este día amaneció con mucho sol y ese vientecito rico. Ay, solamente me recuerdo mis días de infancia con mis abuelos. Pero bueno, coméntenos cómo la están pasando, de dónde nos escriben, de a dónde nos están viendo. Por favor, compartan, denle like a este su programa Bailando. Este día, como están escuchando, vamos a dar un poquito de clases básico de Charleston. Es un baile muy divertido y se baila en todas las fiestas. Y como ya venimos, ya viene la Navidad, más bien dicho, ¿por qué no aprender este baile también que es tan delicioso y divertido? Lo primero que tenemos que hacer es el básico, más que todo, es adelante y atrás, ¿sí? Uno. El peso tiene que ir siempre en los deditos y levantando un poco los talones. Y vamos a hacer adelante, regresa, atrás, regresa. Eso es todo. Adelante, regresa, atrás, regresa. Las manos van a ir al contrario de las piernas, así como cuando caminamos, ¿de acuerdo? Si el pie va adelante, el derecho, la mano izquierda va adelante, ¿sí? Va contrario. ¿Ya? Adelante y atrás. ¿Lo vamos teniendo? Eso es. Derecha adelante, regresa, pie izquierdo atrás y regresa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, a esto tenemos que ponerle un poquito de saltito, como un jumping, un pequeño salto, ¿sí? Como para ir amortiguando. Si esto lo mezclamos con los pasos, nos sale de esta manera. ¿Sí? Hay un medio saltito para ir con la música. Eso es. Adelante y atrás. ¿Sí? Lo voy a hacer de lado para que vayan viendo mi saltito. Adelante y atrás. A esto podemos combinarle de inclinarnos. ¿Sí? Adelante y atrás y nos vamos agachando. Con este paso es muy importante, esto es el sencillo básico. Si podemos también poder chocar lo que son los talones, mucho que mejor, para que se mire el baile con más perfección, ¿sí? Es ir chocando los talones hacia adentro, a medida que vamos dando el paso, ¿sí? Esto quedaría así. Se van chocando los talones. ¿Qué significa? Que esto lo vamos chocando. Cuando vamos al centro, choca los talones, ¿sí? Y sale. Y cuando ponemos el pie adelante, hacemos para adentro los talones también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, está adentro, adentro, adentro. Con tiempo. ¿Sí? A este mismo paso también podemos agregarle que es con el pierna arriba y va abajo, el de atrás. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y nos agachamos un poquito y las manos un poquito hacia afuera para poderle darle más estilo. Arriba, abajo, arriba. ¿Sí? Lo voy a hacer de lado. Y el pie va en flex cuando lo hacemos hacia arriba. ¿De acuerdo? Unámoslo todo. ¿Sí? Chocamos. Luego hacemos adelante y atrás. Adelante y atrás. Levantado. Eso es. Para hacer otra variación, también tenemos el saltito. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo nos quedaría con tiempo? Siempre recuerden dar los mismos pasos que dan hacia la derecha, los dan a la izquierda. Pero cuidado con la música, ¿sí? Hagámoslo. Vamos a hacer 4 pasitos para cada lado. Y... ¿sí? Podemos hacer también... como un twist, ¿sí? Con un medio twist, pero acompañando a la música, ¿sí? Con medio saltito. Ese medio saltito, eso es lo que nos da la diferencia entre el twist que hacemos en el rock and roll, por ejemplo, al twist que hacemos en Charleston, ¿sí? Es el saltito. El Charleston es un poquito más cómico, ¿sí? Como más payasada. ¿Sí? Con saltitos. Adelante, detrás. Y arriba. Bajo, arriba, abajo, lado a lado. Otra vez, con twist. Otro paso que es muy reconocido son el cruce de rodillas con las manos. ¿Cómo hacemos? Unimos rodillas, ponemos las manos así, abrimos, cierra. Cuando cierra, cruzamos las manos y abrimos las rodillas con las manos cruzadas. Cerramos, volvemos a poner en su lugar y abrimos. Cerramos, cruzamos, abre, cierre. Eso es, cruza, abre, cruza, abre y con tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Otra vez. Adelante, atrás. Ahora con pies y... Eso es. Saltadito. Eso es. Y el mismo, arriba y abajo. Nos agachamos para cruzar los brazos. ¿De acuerdo? ¿Qué les ha parecido? Sumamente divertido, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Soy Karen Castro. Pongan en práctica estos pasos para sus fiestas. Gracias, compartan, denos like. Buenos días. Just so new. Just so new.